Vicente Contestad, vicepreside dell'Istituto di Valencia. Quando nasce la sezione di Valencia dell'Istituto Giovanni Paolo II? E mi sembra che per l'anno 1994, appena cominciato qui, il nostro vescovo entonces era Don Agustín García Gasco, quiso traer el instituto a Valencia como una experiencia pues importantísima para todos los años que ha estado en Valencia. Ha sido una experiencia buenísima para la diócesis, para las familias y para todos aquellos que puedo tener contacto con el instituto. Ha sido ya muchos años, hablamos de 20 y tantos años que está allí el instituto, con muchísimos alumnos y con experiencias todas muy positivas. ¿A quién se rivolge principalmente el instituto a Valencia? Habíamos la licenciatura, que es para sacerdotes o para personas que han hecho el bachiller en teología, y además abierto a todos los países del mundo que puedan venir a hacer allí la experiencia de, al mismo tiempo que ayudan en una parroquia, puedan estudiar en el instituto y conocer el tema del matrimonio y la familia. Pero también hasta ahora ha habido el máster en matrimonio y familia para licenciados laicos o personas que con los estudios de una licenciatura podían acceder a los estudios de matrimonio y familia. No exactamente con la misma, no exactamente las mismas asignaturas que la licencia, pero un planteamiento sobre el matrimonio y familia según el instituto. ¿Cuál es hoy la principal emergencia de la familia en España? La principal emergencia es la transmisión de la fe, me sembra. Tantissime famiglie che hanno lasciato di trasmettere la fede ai suoi figli, a suoi figli, te parlo in spagnolo, no? Parlo in spagnolo. Hanno abbandonato questa missione, o bien perché ellos mismos tienen una experiencia di fede muy poca, muy débil, o bien perché non se sienten con la fuerza de poder transmitir la fe a sus hijos. Es un problema grave e importante, porque sin esta experiencia en casa de la fe, va a ser muy difícil que la persona, los niños, los jóvenes, pues se encuentren con el Señor. ¿El rapporto del instituto con la sociedad española, con la Chiesa española? Bueno, aquí tenemos un deseo de que el instituto sea más conocido por parte de los obispos y por parte de los sacerdotes. Es una pena que, teniéndolo ahora en dos secciones, tanto en Madrid como en Valencia, pues no sean muchísimos más los sacerdotes que puedan asistir a las clases y conocer en profundidad el sacramento del matrimonio, lo que es la familia, que en este momento es tan importante para todos.